le vamos a entrar a toda esta gente que empieza a arrepentirse, que empieza a darse cuenta, pero que no traslada el voto a Cristina? ¿Por qué? Porque dice, me engañaron, no los voto más, pero de ella ni me hablen. ¿Cómo vamos? Y eso es, digamos, si nosotros hacemos política porque confiamos que a través de la política se van cambiando los escenarios, si no, no haríamos. Si consideráramos que los escenarios son estáticos, no tendría sentido que estemos acá. Pero como los escenarios son dinámicos, va a haber una traslación del odio total al odio parcial. ¿A qué le llamo el odio parcial? Así como me mintieron para aplicar un proyecto del cual ahora me doy cuenta y me arrepiento, para que yo pudiera creer en eso, me tuvieron que instalar la idea de que los otros lo único que habían hecho era robar. Si me doy cuenta que me mintieron en esto y que en esto también me tenían que mentir para que me pueda creer esto otro, van pasando del odio total a cierto periodo de duda. De la duda a la aceptación, de la aceptación a la recuperación, al cariño, al afecto. Probablemente de aquí a octubre no lleguemos a que la gente pase del odio al afecto. Pero si va pasando del odio a la duda, y de la duda de que también le mintieron en el choreo nuestro, a que también eso era necesario como parte de la aplicación del modelo económico, puede pasar a aceptar que cuando se discute un país no se puede discutir en términos de odio o amor, sino de modelos políticos. Prefiero discutir aquel país y no este. Prefiero discutir el impuesto a las ganancias y no miles de despidos en cada una de las plantas automotrices o metalmecánicas o de autopartes o de la industria lechera o de cualquier otro lugar del país.